6 hábitos que empobrecen cada día más. Es posible que un cargo con un salario altamente remunerado, una herencia, ser el dueño de una gran empresa, o incluso la lotería, te permitan ubicarte dentro de ese pequeño y privilegiado grupo de millonarios. Pero evitar los hábitos que empobrecen, también lo hará. No es la suerte la que ha ubicado a algunos de estos individuos en estas posiciones. Son sus hábitos financieros los que realmente hacen la diferencia entre una vida de prosperidad y un constante estrés económico. Uno, no hacer un seguimiento de tus gastos. Las compras diarias y los gastos inesperados se suman continuamente a tus cuentas. No pienses que tratar de mantener estos números en tu mente funciona. Necesitas llevar un registro exacto de todas las fugas de dinero que tengas. Absolutamente todo lo que haga que el dinero salga de tu bolsillo debe estar contabilizado. Especialmente si eres de esas personas que gasta dinero en exceso o eres comprador compulsivo. Es necesario que empieces a analizar tus hábitos de gasto de manera activa. Encontrarás gastos innecesarios que puedes eliminar para ahorrar e invertir en el futuro. 2. Consumir café, snacks, cigarrillos y almuerzos todos los días. El dinero es irresistiblemente fácil de gastar, especialmente en cosas pequeñas. Esos consumos que parecen insignificantes, suman continuamente, y cuando empieces a llevar tus registros te darás cuenta de todo el dinero que estás desperdiciando. Es dinero que podría ir directamente a tus metas de ahorro. Por ejemplo, fumar es un pésimo hábito para tu salud y para tu bolsillo, así que piénsalo mejor antes de comprar la siguiente cajetilla. Salir a tomar un café no está mal, pero no lo conviertas en una costumbre, no es necesario. 3. Hacer siempre el pago mínimo de tus tarjetas de crédito. Por fortuna, los bancos dan la oportunidad de realizar un pago mínimo de las tarjetas de crédito, en caso de que tu presupuesto esté un poco apretado y no puedas pagar el balance mensual. De esta manera podrás mostrar a tu entidad bancaria un récord consistente y puntual de pagos. No obstante, hacer esto sin necesidad te costará una fortuna, pues los intereses de esta modalidad de pago se incrementan considerablemente. Lo puedes evitar pagando más de lo necesario y convirtiendo esto en un hábito. Así ahorrarás dinero que gastarías innecesariamente en intereses. 4. Realizar pagos por fuera de la fecha límite. Pagar fuera de las fechas en repetidas ocasiones manchará tu historial crediticio, afectando la posibilidad de solicitar préstamos en el futuro. Si no tienes débitos automáticos, es necesario que crees un sistema que te recuerde las fechas exactas de pago, de tal manera que se convierta en una rutina. 5. Vivir sin una meta de ahorro. Si no tienes una meta de ahorro, terminarás gastando sin medida y posiblemente estarás en apuros al finalizar el mes. Determina un porcentaje de tu ingreso que irá directamente a tu columna de ahorro. Guardar el 10%, o más si puedes, y mejor destínalo para inversión. 6. Gastar todo lo que ganas. La regla número 1 en cuestiones financieras es simple y clara: gasta menos de lo que ganas. No obstante, muchas personas luchan diariamente con sus malos hábitos y viven sumergidos en deudas eternas que tratan de cubrir para entrar en otras. Si recibes dinero extra como la prima o comisiones, utiliza el dinero sabiamente. No veas esto como una oportunidad para comprar por comprar, ya que la mayoría de las veces adquieres cosas que no necesitas. En conclusión, como te puedes dar cuenta, los 6 hábitos que empobrecen tienen soluciones directas. Soluciones que puedes implementar. Está claro, si tienes muchas deudas, difícilmente vas a poder destinar dinero para inversión, pero poco a poco, en la medida que mejores tus hábitos, mejorarán tus finanzas. Muchos éxitos. Si te gustó esta información, te invito a que le des like al vídeo y visites mis redes sociales, los links están en la descripción. No siendo más, un abrazo y hasta pronto. Turn up. Let's go.